al final todos tenemos nuestra ideología, nuestra manera de ver las cosas. Lo malo de todo es querer imponerlo. Y a veces la gente cree que lo que ellos piensan, eso tiene que ser la realidad. Estas son las ideologías, esas son las ideologías. La realidad es lo que yo pienso. No, la realidad es otra cosa. Déjate interrogar. Y no hemos perdido esa actitud contemplativa del mundo y de las personas. Y proyectamos en las personas y en el mundo nuestras ideas, y eso es malo. Entre los teléfonos, los auriculares, los ruidos, nos falta sosiego para pensar y descubrir. Y eso es lo que necesitamos para no proyectar ideologías.